Bien, buenas noches a todos. Empezaremos considerando que ya somos varios, mientras los demás se van uniendo. ¿Están de acuerdo? Sí, buenas noches. Sí, licenciado. Sí, licenciado, buenas noches. Hola, bienvenidos. Bueno, vamos a continuar. He recibido los trabajos, no he anotado todavía que hayan mandado todos, pero así espero. Hay trabajos con diferentes niveles de análisis. Está bien, lo que estoy calificando es que hayan hecho, ¿no? Si bien es evidente que ustedes han pasado el módulo de inspección de riesgo, ya tienen un criterio sobre aquello. Es importante en esta labor, porque lo que estamos aprendiendo no es a recitar quiénes son intermediarios y quiénes son auxiliares, sino lo que hace, ¿no? Y en esta labor lo que se hace es precisamente conocer el cliente, diseñar la póliza, ayudarlo en su siniestro, y de eso se trata, ¿bien? Entonces, habíamos dicho que para fines de seguro, el riesgo que se asegura es el riesgo puro, porque es aquel que me va a, es aquel medible en términos económicos y proviene de una pérdida, ¿no? Ya sea una pérdida o daño. Dicho lo anterior, ¿cómo se define hacer la transferencia de riesgo? Cuando hemos analizado, hemos visto que hay riesgos que son previsibles, aquellos que podemos corregir, que podemos controlar con una reja, con un extintor, con una puerta en lugar de una ventana, etcétera, etcétera, ¿no? Imprevisible, que es lo que no podemos controlar, una lluvia, un incendio, una eventual colisión, entonces eso es lo que se va a transferir. Decíamos también que la actividad del hombre es una de las causas de realización de riesgos imprevistos, el propio humano conlleva consigo riesgos inherentes a la actividad diaria que pueda hacer. Hablábamos del perrito que salía de la casa corriendo y mordía a alguien, del vehículo que colisiona con otro, o cualquier otro evento que pueda pasar. El riesgo es transferido a la entidad aseguradora en condición de imprevisto. Por eso es que un riesgo cierto, aquello que ya está ocurriendo o aquello que va a ocurrir probablemente, no es asegurable. Esta persona que está enferma, este vehículo que está chocado, esta casa que está por colapsar, eso ya no es posible de ser asegurado porque lo imprevisto se vuelve cierto, lo incierto se vuelve cierto, ¿ya? Decíamos también en algún momento en nuestra clase número uno que podría ser que alguien no sea asegurable por un tipo de ramo, pero sí podría ser asegurable en otro. ¿A qué me refiero? Si yo tengo diabetes, no soy asegurable para temas de salud, pero probablemente sí me puedan asegurar para temas de accidentes personales, ¿no? Entonces, eso siempre se tiene que ver. Cuando acude una persona a nosotros para pedirnos colaboración en seguros, tenemos que saber su necesidad y poder darle la gama de posibilidades que tiene. Bien, entonces tenemos que estos siniestros que se presentan y que así se denominan en seguros, pueden ser, en términos de seguridad industrial, llamados accidentes o incidentes. Cuando ustedes visitan alguna industria, alguna mina, por ejemplo, han debido ver unos cuadros, unos grandes letreros que dicen tantos días sin accidentes, 300 días con un accidente, etcétera, etcétera. Eso es para recordar a las personas cuán importante es la seguridad. Las frases que normalmente se acuñan es que la seguridad es de todos, es una responsabilidad de todos. Usa tus equipos de protección personal,
no te olvides de tus guantes, etcétera, etcétera. Y es verdad, la seguridad es de todos. Como les decía, cuando ustedes van a hacer una inspección a una industria, no van como van a trabajar con un terno, con faldas y tacos, van adecuadamente vestidos para el lugar donde van a hacer la inspección. Entonces, cuando un suceso o sucesos relacionados con el trabajo generan o podrían haber generado un daño o deterioro de la salud, se tienen incidentes o accidentes. Con daño se llaman accidentes. Sucede por incumplir normas de seguridad impartidas por la empresa en forma previa y con claridad. Podríamos decir que es con daño y con pérdida de tiempo. ¿Qué tiempo? Laborable, ¿no? Porque el empleado, en lugar de continuar produciendo o de continuar trabajando, está sentado, fíjense, esperando que terminen de inmovilizarle el pie, ya le han inmovilizado el brazo, ya le han curado la cabeza, y este empleado en estas condiciones no va a poder volver a trabajar, va a tener que hacer reposo, recuperación, dependiendo incluso de la seriedad del daño, tal vez hasta podría haber fallecido o fallecer consecuencia de estos daños y tener mayor perjuicio. Entonces, no es que se trata de, entonces cuido a las personas porque se perjudica a la empresa. No, cuido a mi capital humano porque las empresas no son nada sin las personas. ¿Quiénes hacen funcionar las máquinas? Somos las personas. ¿Quiénes estamos comercializando? Somos las personas. Vamos a ser reemplazados en algunas actividades, pero no en todas. Entonces, estamos cuidando este capital humano porque al final el perjuicio de la empresa también reditúa en la persona, en el empleado, ¿no es cierto? Entonces, esta seguridad o inseguridad que puedo yo generarme por no usar los equipos de protección, por no ponerme las botas de seguridad, etcétera, puede sacarme de circulación o de repente hasta dejarme sin trabajo, con una pensión de invalidez, y todos mis proyectos de vida, de lo que yo quería hacer, hablando en una industria, desde luego, se quedan truncados, ¿no? Entonces, cuando hay daño, hay pérdida de tiempo, y eso se llama accidente, ¿ya? Cuando no hay daño, cuando el tiempo que se pierde es muy pequeño, ahí tienen al chiquillo con la curita, ¿no es cierto? Se llama incidente, y los incidentes son más frecuentes. Me corté el dedo un poquitito, me caí, me golpeé el codo, ¿no? Cosas sencillas que no necesariamente hacen que el empleado tenga que quedarse sin trabajar, o si se queda es poco tiempo. Sin embargo, también hay alguna distracción de la producción. Pero recuerden siempre, cuando ustedes van a estas industrias y ven estos carteles, eso significa, ¿no? Cero accidentes, pocos accidentes y más incidentes, es así, es normal, así siempre ocurre, pero la idea es pasar más días sin accidentes, y ese es un buen índice de que la seguridad industrial está funcionando. Ahora, decíamos que la seguridad industrial no solamente va de la mano con las charlas de 5 minutos, de usar los equipos de protección, son sistemas de seguridad industrial que se instalan en las diferentes industrias. Incluso dependiendo de lo que se haga, si yo tengo ejecutivos extranjeros, por ejemplo, en épocas de muy complicadas, cuando los sindicatos estaban insatisfechos, muchas veces tenían represalias contra el personal extranjero. Entonces, la gente de seguridad física, ya no seguridad industrial, la gente de seguridad física de las minas, por ejemplo, tenía que evacuar a estos ejecutivos extranjeros mediante técnicas de evasión en conducción ofensiva, no defensiva, ¿no? Entonces, fíjense que se abre una puerta y hay varias otras. Eso es lo lindo de lo que estamos haciendo. Bien.
Okay. Entonces, los incidentes y los accidentes no son casuales, sino que se causan por la existencia de riesgos y la falta de control de los mismos. Fíjense que podemos tener 3.000 observaciones, 600 incidentes, 30 daños a la propiedad, 10 lesiones leves y ojalá una lesión grave. Sin embargo, siempre se da esta pirámide, que es la pirámide de Henrich, que precisamente la creó un actuario que trabajaba en una compañía de seguros luego de revisar muchos eventos, y de la mano con este se han generado muchos otros estudios, personas que no han estado de acuerdo con él, otros que no analizan criterios como observaciones como base de la pirámide, sino su base son los incidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más o menos esto es lo válido, sin desmerecer todo lo demás. Bien. ¿Qué pasó? Eso sería todo. Ah, no. Tres causas de accidentes. ¿Qué es lo que usualmente dicen los empleados? No vi. No creía. Yo no sabía. Entonces ahí están las charlas de seguridad para que no te digan yo no sabía. ¿Ya? Son 5 minutos diarios que tanto decirte las cosas se tiene que quedar algo. Más o menos ese es el propósito. Y ahí tenemos otro tipo de formas de comunicar la seguridad que pueden ser, por ejemplo, boletines, ¿no? Dice no te expongas a las líneas de fuego. Y aquí te da una precaución al trabajar con equipos y partes en movimiento. Hay otras que principalmente hablan, por ejemplo, de los trabajos en caliente, de lo que significa soldaduras, ¿no? Protegerte los ojos. Ya les decía cuál es el fin de los guantes, que los guantes son más grandes. Ah, no, yo quería unos guantes así facheros como le vi a mi amiga, esos unos guantes pegaditos. No, esos no son para trabajar. Los guantes de trabajo son duros, fuertes y un poquito más grandes que tus dedos para que cuando te atrape una máquina no te atrape el dedo, atrape el guante, más o menos, ¿no? Y las botas igual, las botas de seguridad no tienen que verse lindas, aunque ahora son lindas, pero antes no, tienen que verse seguras, ¿no? Protegerte los tobillos y sobre todo los dedos, por eso tienen punta de fierro, de hierro, de acero, de no sé qué es. Entonces, yo me acuerdo que fui con esas botas a un aeropuerto, a una inspección. Primero fui pues con mis botas de seguridad, desde acá estábamos yendo al puerto de Arica. Y sonaba al entrar, sonaba al salir y no eran épocas todavía de que te sacabas los zapatos. Y me decían, ¿y usted tiene algún clavo en los brazos? No, y no sabíamos qué era. Y al final a alguien se le ocurrió decir, ah, pero deben ser tus botas que son de seguridad, y verdad, ¿no? Entonces, ahí está la protección. Bien, ahora tenemos la suscripción. ¿Cómo es esta suscripción? ¿Cómo tiene que suscribir este intermediario o este agente, corredor? ¿Qué visión debe tener? Y no dejemos de pensar también, porque aquí estamos haciendo la misma tarea, estamos dándonos cuenta que todos tienen que hacer la misma tarea, todos tienen que saber lo mismo. El fin común de los suscriptores de cartera directa, de los intermediarios, corredores o intermediarios agentes, es el de tener una buena póliza, una póliza útil para su cliente, que es el que no sabe de seguro si necesita. El fin entonces es tener una suscripción útil, no que vaya a copiarme la póliza que mal hecha estaba, que le diseñe una póliza. Entonces, ¿cuál es la visión de ese suscriptor? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué requisitos y visión debe tener? Principalmente, conocimiento técnico. Decíamos que no nos levantamos y decimos, hoy voy a ser suscriptor de seguros y voy a ser mi corredora de seguros porque me sobra la plata. Tengo un amigo que por allá ha trabajado un año en seguros, vendía pólizas y vamos a hacer olas con ellos. No,
si yo no conozco de seguros en detalle, pues sí, tal vez pueda ser el accionista, pero me tengo que munir de gente técnica que sepa, que lleve adelante la gestión de la empresa, porque es peligroso. Han visto que necesitan primero la póliza de errores y omisiones, y es peligroso exponerte a asesorar en algo que realmente no conoces, y luego vamos a ir viendo cómo había habido que conocer, ¿no? Entonces, el conocimiento técnico es básico. ¿De qué? De ramos de seguros, de requisitos de suscripción, de coberturas, de exclusiones, de procedimientos, de plazos, de mercados, etcétera, etcétera, etcétera. No es algo simple. Si vamos a hablar de las pólizas de seguro, por ejemplo, tendremos las pólizas de salud, que tienen su propia especialidad, que son los riesgos ambulatorios, los riesgos hospitalarios, el coaseguro, las cartas de garantía, el sistema abierto, el sistema cerrado, el sistema mixto, las preexistencias, coberturas para riesgos preexistentes conocidos, preexistentes no conocidos, exclusiones que puedan nacer ya del propio formulario que haya llenado, ¿no? En las pólizas de residencias, por ejemplo, o las pólizas domiciliarias, habrán aquellas que van a agrupar un ramo o más, algunas que cubran a sus ocupantes, como en el ramo de accidentes personales, se puede extender al personal de servicio, al personal de jardinería, puede tener servicio de cerrajería, plomería, etcétera. También puede ser que tenga una extensión para equipo electrónico, incluso una extensión para avería de maquinaria, la cobertura para el perrito que decíamos, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, ahí está aquello. En el tema de automotores, el producto azul de la boliviana, el producto platinum de Visa, el producto XYZ de Fortaleza, todos los productos, el uno te cubre con vehículos con bolsas de seguridad, el otro no, con bolsas de aire, el otro tienes que pedir especialmente las bolsas de aire, en uno te dan servicio de grúa, en el otro te dan servicio de abogado, en uno te mandan un conductor asignado, etcétera, etcétera. Entonces, cada producto y cada ramo tiene su especialidad. Yo no puedo pretender saber de salud y creer que sé lo demás. Ahí estoy poniendo en riesgo a mi empresa. Por eso es que quienes están acá en este diplomado, que nuevamente los felicito, este es el inicio de varios cursos que tienen que hacer si es que no han hecho ya varios, ¿no? Porque en el mundo no se está hablando del seguro de salud ni del seguro domiciliario. En el mundo se está hablando del seguro para la caverna del proyecto de Nantes de France, en la parte francesa de Suiza, por ejemplo. Vean el internet, vean de qué se trata. Vean los seguros, si el árbol de Rockefeller Center, que ahora lo están armando, y que tiene 12 pisos de andamios para poner los adornos, tiene un seguro, ¿no es cierto? Todo, nuestro amigo Maradona, que ha fallecido, excelente deportista, controversial persona, ¿qué seguros tenía? O ya no tenía, le retiraron. Todo eso es importante, o sea, lo que aquí estamos viendo, el segurito de la casa, el seguro del autito, es el criterio para que ustedes devoren el mundo. Si quieren quedarse con el autito y la casita, perfecto, nadie los va a extrañar, pero el mundo va a seguir. ¿Quieren saltar a ver qué pasa, qué ocurre con el mundo? Todo está asegurado. ¿Bien? ¿Y qué visión debe tener este suscriptor? Debe tener una visión de siniestro. Esta visión de siniestro, perdón. Esta visión de siniestro es imaginarme, otra vez volveremos a la casita, ¿no?
qué mi lavadora puede estar mal conectada, puede soltarse la manguera y puede inundar la casa. Esa visión de siniestro es pensar que mi perrito, todo emocionado porque llegué, puede salir y morder a alguien. Es pensar que mañana yo puedo necesitar una operación. Es definir que ese mi camión que soporta mi negocio puede tener una colisión, un vuelco. Pensar que mi conductor puede sufrir un paro cardíaco y fallecer y que yo pierda mi camión, la mercadería, mis contratos. Esa es la visión. Entonces, este suscriptor que va a entrevistarse con un cliente que no tiene visión de siniestros, porque solamente sabe repetir incendio, rayo, explosión, motines, huelgas, conmoción civil, daño malicioso, granizo, nieve. Ese no sirve. Ese tiene que saber cómo había sido la cláusula de granizo, cuándo aplica la cláusula de lluvia, si tumulto popular es igual a vandalismo, si conmoción civil es parecido a daño malicioso. Eso es lo que tiene que saber, pero no tiene que saber porque se lo contaron, porque estudió en el curso de derecho, sino tiene que conocer seguros, porque las controversias de seguros primero se analizan en seguros, porque hay un contrato suscrito donde dice qué se entiende por accidente, qué se entiende por A, qué se entiende por B, cuándo es C, cuándo la cláusula L de la póliza banquera del condicionado de DHP 84 te indica que debes reducir A, debes reducir B de los montos recuperados de la cartera defraudada. ¿Qué les estoy hablando? No saben. Entonces, eso es lo que tienen que aprender, eso es lo que tienen que buscar. No sirve recitar los productos, no sirve quedarse vendiendo pólizas, no sirve quedarse conciliando cuentas, no sirve quedarse trabajando en reaseguros, no sirve quedarse en siniestros, no sirve quedarse en front office. Si ustedes están en una compañía de seguros o están en un negocio de seguros, deben rotar. Deben hoy suscribir, mañana atender reclamos, pasado cobrar primas, después vender pólizas, para que conozcan toda la hermenéutica, porque el conocimiento está incompleto. Y sobre todo, para vender pólizas adecuadas, tienen que tener visión de siniestro, tienen que imaginarse el problema. Ahora, decíamos que no van a haber pólizas que van a cubrir todo, lamentablemente. O no lo van a cubrir por el monto, sobre todo porque en responsabilidad civil muchas veces vamos a quedar cortos, no sabemos el daño que podemos ocasionar como casa, como personas, como industria, no sabemos el daño, puede ser que quedemos cortos, o puede ser que no podamos cubrir todo lo que quisiéramos por un tema de presupuesto, porque toda póliza también necesita primas. Entonces, ¿podría yo no tener el presupuesto suficiente para tomar todos los seguros que necesite? Entonces, voy a quedar un poco descubierto, pero no por un tema de voluntad de asegurarme, sino por un tema de presupuesto también. Entonces, se tratará de, en todo caso, tener la mayor cantidad de cobertura con el presupuesto que se tenga. Pero no es como que, mire, tengo $1,000, ¿a qué me alcanza? Porque no se trata tampoco de eso. Fíjense ustedes que esos $1,000 pueden alcanzarme para una póliza de RC, pero estoy dejando descubierto mi auto, etcétera, etcétera, ¿ya? Y obviamente, totalmente valorable para este suscriptor de seguros, para este suscriptor técnico, la experiencia en atención de casos. Porque como les decía alguna vez, el momento del siniestro es el momento de la verdad. Mientras no hay siniestro, todas las pólizas son perfectas.
todas las pólizas están bien emitidas. Cuando hay siniestros, ahí vemos y decimos, ¿y esto cómo pasó? ¿Y esto a dónde fue? ¿Y cómo ocurrió? ¿Y por qué no pedimos? ¿Y por qué no fuimos? ¿Cómo hacía que no definimos? ¿Y por qué no fuimos a mirar? ¿Por qué no inspeccionamos? Si hubiésemos ido, nos habríamos dado cuenta que era medio uso. Si preguntábamos mejor, nos habría indicado que era así. Si le decíamos que tenía que tener caja fuerte para asegurar dinero, podía habernos dicho que no tenía y no haberle cobrado una tasa porcentual por haberle incluido robo de dinero en la póliza que ya pagó, ¿me entienden? Y generarles expectativas equivocadas. Nos debemos al cliente con nuestro conocimiento. Ese señor que no sabe de seguros quiere estar tranquilo en su negocio, quiere seguir construyendo, quiere seguir viajando, quiere seguir en el banco, quiere seguir piloteando su avión y quiere estar seguro. Y nosotros con el conocimiento vamos a poder darle eso, ¿ya? ¿Qué tengo que saber entonces de siniestros? Procedimientos, formas, plazos, respuestas, plazos de pago, coberturas, exclusiones, recitar las exclusiones, comprender las exclusiones. Saber qué no le puedo dar. No, pero es que a mí me dijeron que había un seguro que cubría las multas de tránsito. No hay, señor, no hay un seguro, porque las multas y darle todo el tema de lo para qué esté el seguro. El seguro no está para cubrir tu negligencia, porque si fuese así, ya les digo, si el seguro va a cubrir A, va a cubrir B, va a cubrir C, no puede costar 10, tiene que costar 50. Y esos 50 no vamos a poder tener todos para poder pagar y la prima o el producto va a ir diluyéndose en el mercado, como se han perdido muchos seguros, ¿ok? En esa visión de siniestro y preparándolos un poquito al trabajo final que les voy a dar, viene el análisis de los eventos catastróficos, y ahí viene el 11 de septiembre. Si bien ha pasado ya mucho tiempo, es un tema que todavía sigue cobrando vidas, y dirán cómo, por respirar este humo, ¿no? Siguen perdiéndose vidas por contaminación, por cáncer en los pulmones, y hay muchas cosas que todavía no se han solucionado, muchos problemas resultantes de este evento que todavía no se han solucionado. Y resulta un tema tan importante de ver, porque en el mercado reasegurador ha causado un efecto muy importante por los valores asegurados de los bienes dañados. Hemos dicho que por excelencia los aviones son riesgos reasegurados. Aquí tenemos 2, más el otro que cayó, 3. Estas torres, por el valor que tiene cada una, estaban también reaseguradas. Esta antena que está acá, que después la van a ver en detalle, era un super monstruo, una super antena que la han colocado con helicópteros, sumamente pesada, que también al caer ha causado otros daños, no necesariamente ha caído recta y no causó más, no, también ha causado daños a edificios colindantes. El área del daño no han sido solamente las torres, ha sido todo. Incluso hay un análisis del que nadie habla de un edificio, de una torre 7, de este complejo de business, ¿no? Y se decía que en esa torre 7 habían muchos secretos guardados, muchas cosas que no deberían salir afuera, y cuando se analiza esa torre 7, y les dejo de curiosidad para que revisen, se analiza la caída de esa torre. Cuando estaba ocurriendo todo esto, ocurre totalmente vertical, como cuando se pone
dinamita para demoler edificios, ocurre aquello. Pero no hay ningún impacto al edificio y simplemente la torre colapsa, ¿no? Entonces, por eso se dice que ha sido un autoatentado. Hay muchas teorías sobre este tema, pero lo que sí es cierto para materia de seguro, que es lo que estamos estudiando, es que ha causado revuelo en el mercado asegurado. Bien, entonces, ¿qué riesgos han habido? ¿Qué riesgos se han detectado? Y es más o menos esto lo que ustedes tienen que hacer en su tarea, que después les voy a explicar. Se han detectado riesgos de terrorismo, sabotaje, motines. Son identificados también como catastróficos estos riesgos. No solo por su ocurrencia simultánea, le falta una tilde, sino por el costo económico del mismo. Estos riesgos políticos, denominados así como los motines, huelgas, daño malicioso, vandalismo, sabotaje, comercio civil y terrorismo, es una línea de coberturas, un abanico de coberturas que no se pueden obviar de colocar, sobre todo en la coyuntura actual que se tiene a nivel mundial. Acordémonos que hace pocos días hemos tenido problemas en el Perú, ¿no es cierto?, cuando el presidente Vizcarra es licenciado y sube el otro señor que ha durado un día. Han habido conflictos, entonces no estamos lejos. ¿Qué temíamos acá antes que sepamos los resultados de las elecciones? Lo mismo. ¿Qué hemos vivido hace un año más o menos en esta misma época? Entonces, el no tener una cobertura de riesgos políticos en una póliza que cubre los daños a la propiedad sería realmente desastroso, ¿no? En este caso sí había la cobertura, estaba todo aquello, pero también un poquito más al fondo del análisis, las cláusulas de terrorismo han sufrido modificaciones. En algún momento las cláusulas de terrorismo decían que será terrorismo o se definirá como terrorismo aquel evento que se produzca, pero que sea cuya intención sea dañar drásticamente y toda la teoría, pero decía, y ahí viene la letra chica que llamamos, debe ser reivindicado. ¿Qué quiere decir? Yo Al Qaeda lo hice. Yo ETA hice. Yo Comando Tupac Katari lo hice. Si no había esa reivindicación, podías tener la cláusula de terrorismo, podías tener el daño y ser evidente como estos restos o cualquier otro, porque no les estoy hablando de Torres Gemelas solamente, de cualquier otro evento. Imagínense una torre de electricidad caída, que es normalmente un elemento muy llamativo para los terroristas, porque obviamente quitas la electricidad y generas pánico, ¿no es cierto? Después vas por el agua y generas más pánico, bloqueas la comida y es más pánico. Fíjense que hasta nuestros amigos y lo que nos ha pasado hace un año era planificado y era terrorismo, ¿no? Entonces, si tenías esa cláusula que te decía, debe reivindicarse alguien y no había nadie, la compañía no pagaba. Entonces, a raíz de diferentes eventos que te generan diferentes situaciones, también los textos van cambiándose. O se van volviendo más restringidos, o se van volviendo más amplios, o se van volviendo más claros. Pero el seguro es dinámico. ¿Bien? Miren esto que es tan terrible, tan grave, las personas que han saltado, que han decidido morir, me imagino han preferido saltar a morir quemados, de repente pensaban que, no sé, en la desesperación alguno se podía salvar, pero era terrible, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos han habido también de la mano con este terrorismo y otros? Los que hacen a las personas, vida, invalidez, enfermedades. También se han tenido temas con las
con San Patrick, por ejemplo, que es una iglesia que está muy cerca, y otros museos, galerías que habían por ahí, que es donde se ha perdido, se han quemado, o han resultado afectadas obras de arte, de artistas en exposición. O sea, sobre todo esta ciudad que es tan emblemática por toda esa ese tema cultural que también tiene, ¿no? El lucro cesante, cómo no, de aquellos que han sido afectados y no han podido abrir sus puertas, merced de que se les cayeron los techos, se les quemaron las máquinas. Todos esos riesgos son susceptibles de asegurarse. Entonces, cuando yo tengo esa visión de siniestro, porque no nos tenemos que desviar del curso, ¿no? No es que estamos haciendo un análisis de las Torres Gemelas, estamos viendo la visión de siniestro del suscriptor. Cuando yo no tengo esa visión de siniestro, mi suscripción va a ser amorosa, va a existir, pero de repente no va a ser útil, porque yo no miré más allá, no tuve la visión de siniestro, ¿ya? O no le sugerí invalidez. Ah, me olvidé de lucro cesante. Ah, pero no sabía que tenía obras de arte, etcétera, etcétera. Fíjense, miren, toda el área afectada. Y va más allá, va acá, va acá. Y todo esto que ha dañado. Entonces, tenemos un resumen, esto es mucho más amplio, obviamente, que se los he dejado para que lo lean, ya lo tienen también, José se los ha compartido, así que sí, ya lo han leído muy bien. Aparte de las dos torres gemelas de 110 plantas cada uno, 5 edificios del World Trade Center resultaron destruidos o seriamente dañados, entre ellos, lo que les decía, el edificio 7, que ese es el que se ha caído, como si hubiesen instalado dinamitas para demolerlo. Fíjense en los videos que hay y las teorías que hay por lo que les decía, ¿no? Y también el Hotel Marriott. 4 estaciones del metro de Nueva York, la Iglesia Cristiana Ortodoxa de San Nicolás. En total en Manhattan, 25 edificios sufrieron daños y 7 edificios del complejo de negocios del World Trade Center fueron arrasados. Más tarde, el Deutsche Bank Building tuvo que ser demolido debido al estado en que quedó. Y no estamos hablando de la plata que había dentro del banco. Nadie ha dicho nada. Se perdió, se la robaron, se mantuvo, la encontraron. ¿No es cierto? ¿Qué pasó? Ahí está la antena, miren. Varios equipos de comunicación también sufrieron daños, como la antena de telecomunicaciones de la Torre Norte, que cayeron con el derrumbe. Otras antenas de radio de torres colindantes resultaron también gravemente dañadas. Entonces, miren, este es el tamaño de la antena, esta es la antena que está en el museo que ahora hay por este tema del World Trade Center, ahí se la puede ver. Está ahí la antena con la foto de dónde era, ¿no? Y fíjense aquí, ¿no? Colapsando, aquí está la antena en toda su magnitud, cuando nadie pensaba que esto iba a ocurrir. Y aquí está el otro evento en el condado de Arlington, una porción del Pentágono fue gravemente dañada por el fuego y el impacto del avión. Al cabo de un rato, una sección entera del edificio se derrumbó, ¿no? Aquí viene el impacto. Y aquí viene la sección que ha caído. Obviamente aquí también tenemos terrorismo, riesgos políticos y los demás. Obviamente ha tenido que estar asegurado el edificio, ha tenido que estar asegurado el contenido. Imagino que también las personas estaban aseguradas. Al colapsar ha podido caer sobre vehículos. ¿Qué tal si aquí abajo había un garaje, ¿no? Y estaban vehículos ahí adentro, también están. Entonces, todo eso es lo que tienen que mirar. Todo eso es lo que no vamos a leer, lo que van a leer ustedes solamente, pero son los costos del ataque a las Torres Gemelas en vidas y en dólares, ¿no? Entonces, les decía que siguen las personas muriendo producto del tema de la contaminación, ¿ya?
Tenemos bomberos que han fallecido, agentes de policía, 60 empresas del World Trade Center han perdido personal, países que perdieron ciudadanos 115, edad entre 35 y 39 años, cadáveres hallados intactos 289, partes de cuerpos 16,858. Imagínense varias cosas, ¿no? Y lo que sí ya ustedes van a leer, y esto es lo que nos interesa, porque no nos tenemos que desviar de seguro. Monto pagado en seguros en relación al 11 de septiembre, 40.200 millones de dólares. Y como les digo, siguen ocurriendo sobre todo los fallecimientos. Y si esa persona estuvo asegurada, se mantuvo asegurada y fallece, va a estar cubierto, a pesar de que esa sea la causa, ¿no? Entonces son 40.200 millones de dólares. Hay números más o números menos, dependiendo de la fuente que se utilice, pero nadie te va a decir que han sido 4 millones de dólares, digamos, no es esa diferencia dramática. Unos dirán 39, otros dirán 43, pero por ahí está, ¿bien? Y bueno, hay varios, aquí está, mire, neoyorquinos que sufrieron desórdenes por estrés postraumático, 422 mil. Personas que han dejado de ir en avión, ¿no es cierto?, por tren o automóvil, en 2001, 1.4 millones, la inseguridad como ha sido, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Licenciada, una preguntita. Hola, adelante. Gerardo le habla. Gerardo. Licenciada, una pregunta. Usted mencionó que tenían que colgar este documento en la plataforma. Sí. No lo han colgado todavía. Tal vez sí podría pedirles que puedan colgarlo, por favor, para que podamos comenzar a leerlo, ¿no? Ya. Sí, yo la semana pasada les mandé hasta aquí a José, que seguramente nos está escuchando, o quien esté en la unidad virtual, por favor que se cuelguen las partes 1, 2 y 3. Mañana recién les voy a mandar la 4, 5, 6 y tal vez va a haber 7. No se asusten, pero bueno. Lo que pasa es que contiene material que no necesariamente lo vamos a desarrollar, pero sí creo que es material que para ustedes es útil, ¿no? Entonces, licenciada, se encuentran las partes, las tres partes. Sí, están en la plataforma. Pero usted ha mencionado, licenciada, acerca de un documento de las Torres Gemelas, o sea, del 21 de septiembre. Del 11 de septiembre. Este. Lo que pasa es que... No es otro documento. No, estoy leyendo todo esto, ¿no? O sea, si ustedes ven lo que yo he leído, es esto. Pero hay muchas cosas más que son interesantes ustedes para que conozcan, como que uno habla del 11 de septiembre y no se imagina más que los dos edificios, pero es más allá de los dos edificios, ¿no? Eso es Gerardi. Gracias, Nair. Gracias. ¿Alguna pregunta más sobre la visión de siniestro, sobre la suscripción, el conocimiento, la gestión de riesgo? Porque vamos a pasar a la siguiente parte. A ver, yo tengo un comentario, una pregunta. Adelante. Es verdad esto de que, bueno, de hecho, yo pensaría que tengo bastante práctica profesional en leer contratos, en interpretar sus disposiciones, he participado en arbitrajes, en juicios, tengo nomás una experiencia, yo diría, casi importante en lo que es el área comercial, laboral. Y cuando me ha tocado participar o tocar temas de seguros, realmente ha sido como empezar de cero. O sea, como que no sabía nada. De verdad, yo tenía que apoyarme con gente como Ardiles, no sé si creo que era Carlos o José Luis Concheras, con gente, con amigos que trabajaban en Eonri, con Londoño, etc.
gente que sabía esto. Y por eso estoy en este diplomado, pero me doy cuenta que ya va a acabar el diplomado muy pronto y lo mismo, o sea, voy a seguir necesitando este tema. Quizás nos puede ayudar mucho, doctora, que nos dé, digamos, deben haber de estos cursos, de estos seminarios, las coordenadas, ¿no es cierto? Porque yo agradezco realmente, le agradezco inmensamente esa visión global del mundo de los seguros, esa capacidad que usted tiene, ¿no? Para moverse, decir esto no es así, no se queden en esto, esa experiencia, esa vivencia. ¿Por qué no nos pasa? Pregunta, aprovechando, abusando del tiempo. Por ejemplo, si quisiera alguien hacer un curso de seguros de unas 4 semanas, ¿dónde puede ir, digamos? Afuera. MAPFRE, ¿no? Aquí, allá. Hay cursos en internet, hay una escuela española que ayuda con esto. Esas cosas nos van a servir mucho. Y esto yo creo que es súper importante para las personas que van a trabajar en esto todo el tiempo, ¿no? Y cuanto más mejore, más se fortalezca el sector seguros, le hace bien a todos, ¿no? Eso quiero pedir, por favor, si sabe de algo, de algún curso, de dónde más uno puede tener, si nos puede pasar eso, sería de gran ayuda. Yo, por ejemplo, tengo experiencia en tema laboral. Podría decir a alguien, mira, anda a estudiar a la Universidad de Córdoba. El invierno en la Universidad de Córdoba dan la materia de Derecho Laboral, el profesor es tal y es una maravilla de escuela. O no vayas a la universidad tal, o no sé. Ese tipo de cosas yo quisiera que por favor nos pudieran pasar para continuar esto, ese camino que obviamente comienza con este curso, no va a acabar, para que se pueda continuar leyendo y aprendiendo. Me alegro, doctor, que yo haya podido motivarles un poquito a seguir adelante, porque un poco ese es el fin, ¿no? El fin es promover esta cultura de seguro. Yo les había dicho el primer día, creo que me busquen en las redes sociales, estoy igual como Tania, Carola, Hidalgo Montenegro, me pidan amistad, porque yo ahí estoy compartiendo constantemente cursos de seguro. Hemos terminado la semana pasada, por ejemplo, 5 días intensos de capacitaciones de seguros con ACODES de Costa Rica, que es la Asociación de Aseguradores en Costa Rica. Los criterios no son diferentes, o sea, el concepto de riesgo acá o en Costa Rica o en Chile o en España, en los españoles en MAFRE son exactamente los mismos, el riesgo tiene que ser incierto, medible en dinero, lícito, y cumplir todas las condiciones, así como la condición de delito, ¿no? Va a ser igual, pero obviamente esas visiones y esos productos y esas controversias que esta gente, más allá de las fronteras, que ahora te da la posibilidad de esta comunicación virtual, esa omnipresencia que les decía que estamos logrando con esto, es importante recibirla. Obviamente que hay cursos, búsquenme, pídanme amistad, yo les voy a dar, y ahí yo siempre estoy compartiendo los cursos. Curso que me llega a mí, yo lo comparto y ahí ustedes se inscriben. Ahora casi la mayoría son gratuitos, van a poder entender, y es precisamente como tú decías, Jaime. Yo, a la inversa tuya, por ejemplo, yo me he especializado en seguros y he necesitado formalizar esa mi profesión con el derecho. Porque yo hacía las negociaciones y decían, como dice la doctora, claro que sí, doctora, pase, doctora, doctorita, un café. Y yo, me estaba faltando esa parte, porque yo formaba parte de las negociaciones importantes. Recibí a los reaseguradores importantes y he formalizado y he complementado con el derecho. Entonces, ahora tú has empezado con el derecho y estás complementando con el seguro, y muchos de ustedes igual, está bien, hay que hacerlo. Pero el derecho, si sabes derecho y has pasado derecho comercial, no es que sabes seguros. El seguro se tiene que estudiar así como lo estamos haciendo, como ustedes están empezando con su diplomado de ¿qué es riesgo? ¿Qué es causa próxima? Repítame la cobertura A de transporte. Y después ya, cuando veas
un seguro de una represa hidroeléctrica, esta caverna que les digo del NAT de Trans, realmente van a entender y van a decir, pucha, qué emoción, qué tengo que aprender de qué. Ahora me llama mi cliente que es generador de electricidad para asesorar a un generador de electricidad. ¿Yo tengo que saber de casas? No. Hoy, estudio de generación. La electricidad, ¿no es cierto? ¿Qué es un voltio? ¿Qué es un kilovatio? ¿Qué es una línea de transmisión media? ¿Qué es una línea doméstica? ¿Qué es una línea de alto voltaje? ¿Cuál es la diferencia de las torres? ¿Por qué unas van así y otras van así? ¿Cuál es la distancia de seguridad de una persona con respecto de una línea de tensión? Y que cuando la rompes, ¿qué pasa? Te quemas, te electrocutas. ¿Y cuál había sido esa distancia? ¿30 centímetros? ¿2 metros? ¿4 metros? Entonces, el asesor, el corredor, tiene que saber de seguros y de lo que su cliente sabe. Y cuando va donde su cliente, el cliente tiene que tener toda la paciencia de, además de contarle a este señor todo lo que hace, cómo lo hace, en la forma que lo hace, para que el asesor, el intermediario, el agente o el suscriptor directo pueda traducir en seguros lo que ha escuchado. Entonces, este primer paso, bien dado, bien ganado el diploma, el título que van a tener, pero es uno de todo lo que hay. Sobre todo ahora, yo cuando era muchacha y quería aprender, por ejemplo, de seguros de petroleros, me acuerdo que en esa vez le dije a mi jefe, por favor, yo quisiera que me explique. Me dijo, sí, hay un librito verde en el librero ahí en mi oficina. Está arriba, lo sacas. Ah, perfecto. Yo dije, qué lindo, maravilloso, voy a poder aprender, porque no había tanto acceso no había acceso al internet. O sea, yo no podía entrar y entrar a seguros petroleros y que me salgan las tiendas. Me fui al librero, saqué el librito verde, lo miré y estaba en francés. ¿Qué significaba? Que tenía que aprender francés y que no me querían enseñar. Y no había dónde aprender. Entonces ahí entré al primer y único curso que había, que era IDEA. Yo era muchacha, ¿no? Entonces, y ya después de eso, el curso A, el curso B, el curso C, todos los cursos para ir aprendiendo cada vez más. Pero no quedarte nunca ahí, porque el seguro se desarrolla con la vida. Ahora ya hay los seguros COVID, ¿no es cierto? Y hay otros seguros que vamos a hablar en la última parte. Bien. Algo más para que pasemos. Mientras ustedes preguntan, yo voy a compartir la otra parte. Más. La tele apagada, usted y trueno. Miguelito, ¿alguna pregunta? Bien, voy a compartir la parte cuarta, me avisan si está. ¿La ven? Sí, listen. Ya, mil gracias. Continuaremos entonces si no hay comentarios. Ok. Por favor, a las 9:15, a las 9 me avisan para que hagamos un cortecito y hablemos de la tarea, ¿ya? Evaluación de información para el adecuado diseño de programa de seguros, cotizaciones, colocaciones, mantenimiento y administración de siniestros. Continuando con nuestra tarea de corredores, agentes y finalmente también suscriptores directos, vamos a ver que hay labores comunes que hacen los agentes
los corredores de seguros, con respecto de los reaseguradores y cartera directa. Fíjense. Y es que conocer el riesgo y diseñar una buena póliza. Entonces, para un adecuado proceso de diseño, nos ponemos nuestro casquito de pensar y ponemos todos nuestros conocimientos al servicio del cliente, de la actividad. Y analizamos todo, como muy bien han hecho varios de ustedes, dónde estoy ubicado, quiénes son mis vecinos, como les decía, de afuera adentro. Eso que hemos aprendido con nuestra casa se aplica a la industria, se aplica a los autos, se aplica a los bancos, se aplica a todo. Que no es que hemos aprendido conmigo, o sí de repente conmigo, pero es lo que han ido viendo desde su módulo de gerencia de riesgo, ¿no? Entonces ahí voy a ir viendo todo lo que tengo que colocar y considerar. Horarios que de repente me pueden generar la necesidad de una cláusula. Resguardo de dineros y manejo también. ¿Qué pasa si mi cliente, perdón, es un banco? Y es un banco de estos bancos comunitarios que hacen cobranzas de los clientes, de los prestatarios en sus casas, pero en sus casas en los pueblitos. Entonces, de repente en un día hacen 6 porque tienen que viajar, o hacen 4 y llegan las 6 de la tarde y no pueden llegar a la oficina y depositar. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que conseguir, y desde la póliza tiene que estar permitido que esta gente pueda quedarse con ese dinero esa noche, ¿no es cierto? ¿Dónde? En su casa, porque no es que al señor le vamos a obligar. Por favor, el micrófono, Carlitos Salguero. No es que le vamos a obligar a este empleado, porque el seguro dijo que no pueden dormir los dineros fuera de caja fuerte, a que vuelva, ¿no? Entonces, pero yo tengo que haber considerado, consignado desde la suscripción, en conocimiento de esa especial actividad, una cláusula, una condición especial, una nota importante, algo que diga que eventualmente cuando esto les pase a mis empleados, pueden quedarse con esos dineros y va a tener cobertura si ocurre algún siniestro, ¿me entienden? Entonces eso es importante. Un momentito, perdón, voy a eliminar algún hijo por aquí. Espérenme un segundo. Bien, entonces ya estamos con todos nuestros conocimientos a merced del cliente y continuamos. Y ahí viene la característica de riesgo asegurable que les decía, ¿no? ¿Qué es el riesgo asegurable? Tiene que cumplir condiciones, tiene que ser incierto y aleatorio. Quiere decir que no sé cuándo va a pasar, pero puede, pero va a pasar. Y por eso les ponía el dibujito más... que me ha parecido más fácil de entender, ¿no? Una lluvia. Posible, ¿sí? Concreto, lluvia. Lícito, ¿sí? Fortuito, sí. Y que me puede causar daños de contenido económico, ¿no? Entonces ese es el riesgo puro. Y esas características del riesgo también están en el Código de Comercio, por lo tanto no solamente lo digo yo, y además los van a encontrar en todos los libros de seguros, porque es exactamente igual. Entonces aquí tenemos el ejemplo del peligro, riesgo, evento, siniestro, ¿no?
el peligro, fíjense, no dejo yo de usar esta foto que me impresiona tanto, la gente tan feliz, oyendo música con dos chinelas y enchufada la radio, ¿no? Y todos en la piscina. ¿Y qué tenemos? ¿Cuál es la advertencia? Es el, hay un peligro de electrocución. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se presente esa electrocución? Va a ser el siniestro, es el evento. Y el riesgo tiene que estar cubierto, tiene que decir electrocución, tiene que decir incendio, tiene que decir riada, tiene que decir inundación. Si no dice eso, y es una póliza todo riesgo, tengo que ver qué está excluido, porque el condicionado todo riesgo te cubre todo menos lo excluido, ¿ya? Entonces tengo que conocer los textos. Otro ejemplo, veíamos a nuestro amigo, ¿no es cierto?, que no estaba con lentes, tenía rodillos, tenía producto. ¿El peligro cuál es? El peligro de atrapamiento. Estamos controlando ese peligro con una señaléctica. Estamos diciéndole, ojo, se puede atrapar el dedo, se puede atrapar la mano, se puede atrapar el pie, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa cuando ocurre? Es el siniestro, ese es el evento, ese es el momento donde tú tienes que ver este tema versus la póliza, ¿no es cierto? Entonces ahí se verá si ha sido súbito, imprevisto, no deseado, qué le ocurre a la materia de seguro, quiere decir que esta persona tiene que estar asegurada, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, lo que hemos ido aprendiendo en las otras clases y también ustedes en los otros módulos. Otro ejemplo usual de nuestro día a día, ¿cuál es el peligro? Dice, no conduzca mientras habla. No, por favor, no hable. ¿Ok? ¿Y cuál es el siniestro? Ese es el evento, ¿no? Puede ser ese, puede ser otro, puede ser más leve, pero el tema es que la señaléctica dice, no conduzca mientras habla por teléfono, porque obviamente tu cerebro está con la conversación y estás manejando automáticamente. Muchos siniestros se han ocasionado por esa situación. No es que no se puede manejar conduciendo, lo que no se puede es mantener la atención en un tema tan importante como es conducir cuando te estás peleando con la esposa, ¿no? Sí, mi amor, ya, mi amor, ok, mi amor, bueno, mi amor, ya llevo los pañales, sí, pero y no te olvides que tienen que ser para 5 kilos porque no, sí, ya, ya, listo, ¿no es cierto? O con el esposo, ¿dónde estás? ¿Qué, por qué estás? Ya deberías estar acá. O con la novia, o con el novio, o en la oficina. No, se trata de prestar atención. No es que uno no pueda conducir y hablar. Puede. Lo que no puede es prestar atención debida al evento de la conducción. Entonces ese es el siniestro. Entonces, en base al análisis de riesgo que ha permitido la identificación de peligros y riesgos, así como la constitución de medidas preventivas que permiten de medir las diferentes exposiciones, el intermediario ahora sí está en condiciones de diseñar. Ahora sí puede hacer una póliza de seguros para su cliente. ¿Ya? Y ahí viene otro tema, otra cosa importante, algo muy, muy importante, que es el valor asegurado. ¿En cuánto voy a asegurar? El valor asegurado, como han debido también aprender cuando han estudiado los riesgos, tiene directa relación con la prima. Entonces, ¿qué quiere decir? Es directamente proporcional. Mayor valor asegurado, mayor prima, ¿no es cierto? Entonces, complicado, si es así. Entonces, no tengo mucho presupuesto para seguros, por lo tanto, bajen el valor cuando no se trata de eso, ¿no? El valor asegurado es el monto que cada asegurado asigna a los bienes que quiere cubrir. Acá veíamos, y en la primera clase creo me preguntaban ustedes o dábamos un ejemplo de valor asegurado y de infraseguro, ¿no? Que según algunos capacitadores, esta sería una labor del corredor. No,
el corredor no hace recomendaciones de valores asegurados. Lo que hace el corredor o el personal o el agente es decirte cuál es el criterio de indemnización, la base de indemnización. Te va a decir, por ejemplo, que los terrenos no se aseguran, porque técnicamente los terrenos no les pasa nada. Ah, pero dirán, no, pero se deslizan y pueden desaparecer. Sí, pero para fines de seguro, los terrenos no se aseguran, ¿no? Entonces, ustedes imagínense la Vitalicia en La Paz, se ubican donde están, ¿no es cierto? Ese terreno de la Vitalicia, por ejemplo, no está asegurado porque no se puede asegurar los terrenos bajo el criterio asegurador. Entonces tengo yo que generar una reserva por si tuviese algún problema con ese mi terreno. Pero sí está asegurado el edificio. Hijita, hazme un favor, pásame mi cargador. Perdónenme un segundito, señores. Ya, ahora sí he puesto mi cargador. Entonces, decíamos que... ¿Dónde está? Decíamos que el valor asegurado, entonces, es muy importante y no es el corredor o el agente ni la compañía la que tiene que fijar. Más sin embargo, también mencionábamos que habían empresas especializadas en valuación de activos y de principalmente de industrias. LEA tiene un ala que se dedica, por ejemplo, a la valuación de activos. LEA, pues, nosotros la hemos usado para hacer la evaluación de algunos clientes industriales para fines de seguro, porque la contabilidad también mencionábamos que si bien tiene relación con el seguro para que tú sepas cuántas máquinas tienes, cuántos autos tienes, qué edificios tienes, no necesariamente significa que esos valores contables son los valores asegurados. ¿Por qué? Quienes conocen de contabilidad, tienen alguna relación con la contabilidad, saben que existe un criterio que se llama depreciación. Y esa depreciación se va reduciendo del valor original cada año, dependiendo de los años de vida que la norma le ha dado a ese activo. Entonces, llega un momento en que, para hablar facilito, de repente una central telefónica sigue funcionando, está bien cuidada, bien mantenida, sigue comunicando a las personas, los internos siguen llamando a los otros, etcétera. Pero esa central telefónica contablemente ya no tiene un valor, tiene un valor residual de 1. Es más, debería darse de baja y comprarse con todo ese tema de la depreciación una nueva central. Pero la puedo asegurar porque funciona, está en buenas condiciones. ¿Y a qué valor? A valor comercial, a valor del que yo podría venderla en la calle, al que está abriendo su empresa y quiere una central telefónica con 14 internos, porque yo ya le he depreciado. Entonces, a ese valor es al que debo asegurar, pero contablemente ese ítem ya vale 1. Entonces, fíjense, me sirve la contabilidad para saber que tengo una central telefónica o tengo 2 o 3, pero no me sirve para el valor asegurado. Y ahí hay mucha resistencia de los asegurados en comprender, porque te dicen por un lado, dicen, no, yo te voy a asegurar en mi valor depreciado, pero ¿qué me va a pagar el seguro? ¿Me tiene que pagar algo nuevo? No.
porque te tiene que dejar en las mismas condiciones, decíamos, ni mejor ni peor. Entonces ahí vienen las discrepancias. Y si yo, como intermediario, asesor, no le he explicado claramente a mi cliente cuál es el problema del valor asegurado, voy a tener una expectativa equivocada y con seguridad un cliente insatisfecho si es que ocurre un siniestro. Si no ocurre ningún siniestro, vamos a estar felices, el cliente me va a amar, pero va a ser hasta que ocurra un siniestro, porque como él no ha comprendido que no tiene que bajar el valor asegurado o que tiene que fijar adecuados valores asegurados, lo va a seguir haciendo en el tiempo, en los años, pagando una prima pequeña con relación a ese valor, pero exponiéndose a que cuando tenga la pérdida, ese monto no le alcance. Entonces decimos que ese monto debe ser suficiente para obtener, en caso de siniestro, un bien similar al dañado o perdido, por lo cual el asegurado no queda mejor ni peor. Ese monto, de acuerdo al artículo 1050 del Código de Comercio, va a ser el límite de responsabilidad del asegurador. Entonces, si yo he asegurado en 10 algo que valía 12, la compañía me pagará en 10, me pagará 10 o algo que vale 10, pero no me pagará 12. Por eso es que el fijar adecuados límites asegurados es una responsabilidad importante del asegurado, donde puede colaborar el intermediario, el asesor. Cuando sea un tema complicado, le ayudará a contactar a Lea para que Lea venga, igual que Lea, hay varios otros estudios que hacen en Chile, estudios de México que hacen ese trabajo. Pero no lo hace el corredor. Por favor, eso es importante, ¿ya? ¿Qué más tiene que hacer este corredor? Considerando que las pólizas que se contraten deben colmar las expectativas del asegurado, el contar con cláusulas o anexos que lo permitan de resulta indispensable. Entonces resulta que ese nuestro cliente trabaja 24 horas. Entonces tengo que darle una cláusula, un anexo, una aclaración en el condicionado particular que mencione que las actividades de este señor son 24 horas. Porque la póliza en su condicionado general menciona que la cobertura es en horario de oficina, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en un banco, ¿no es cierto? En un banco tradicional, la atención es de lunes a viernes de 8:30 a 6:30 de la tarde. Listo, sábado y domingo libres. O sábados también, ahora sí se trabaja, pero es de 8:30 a 1:00. Pero ¿qué pasa con estos bancos comunales que no trabajan lunes, pero sí trabajan domingo porque mandan a su gente en sus camiones Sol Amigo, en sus camiones, etcétera, etcétera, a hacer desembolsos, a captar dineros, etcétera, etcétera, en domingo? Entonces, si yo no he aclarado en mi póliza que necesito cobertura para domingos, ¿no es cierto? Y feriados probablemente, y ocurra un siniestro, eso no va a estar cubierto. Entonces, ¿debo o no debo conocer a mi cliente? Debo. ¿El cliente debe o no debe darme toda la información? Debe. ¿Y debe darme feliz? Sí, debe darme feliz. Porque si está aburrido de verme y de las 5 horas que le estoy hablando de lo mismo, así como ustedes, y yo les estoy diciendo 5 horas lo mismo, ¿no es cierto? Y no me dice, y no lo pongo en la póliza, no va a tener cobertura, ¿ya? ¿Qué más me tiene que decir? Transporto explosivos. Es una exclusión. Y para poder yo saber que es una exclusión como intermediario, tengo que conocer las pólizas. Entonces, si no sé que los explosivos están excluidos, no le voy a preguntar. Y cuando ocurra un siniestro, el asegurado, ¿qué me va a decir? Oiga, ¿ha visto el nombre que tengo aquí en mi pared? Dice, Empresa Minera La Joya. ¿Qué cree que hago? ¿Pasteles? No, soy Empresa Minera. Y usted sabe que los mineros usamos
explosivos. Entonces, no me venga a decir que mis camionetas no tienen permiso para manejar explosivos. Ah, sí, espérenme un ratito, estoy... No, no está. Ahora sí. Entonces el cliente me va a decir, ¿cómo es posible que usted, viendo el título de mi empresa, no me haya puesto la cobertura de explosivos? Y hacia adentro yo voy a decir, sí, ¿verdad? Pues que yo no sabía que los explosivos estaban excluidos. Listo. Y mi amigo que creyendo en mí me ha contratado y me ha dicho, oye, que tú que has trabajado 6 meses en seguros, ven, vamos a hacer los haces del seguro. No. Por eso uno tiene que munirse de personas técnicas que han estudiado años seguros, que están constantemente sobre eso, que me puedan decir, ojo, están excluidos los explosivos, ojo, la vajilla no se asegura, ojo, tienes que tener cuidado con el algodón, por favor, ten cuidado con las discotecas, qué pasa con los puntos de internet, tu cyber risk, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra cosa. Por ejemplo, también están excluidos los trabajos bajo tierra. Y otra vez, ¿no es cierto? Nuestra amiga Carolita no le había puesto la cobertura de riesgos bajo tierra. Pero dice, empresa minera, ha ido usted a verme, ha visto el hueco en la montaña cuando ha ido a entrevistarme. ¿Piensa que esa era la gruta para la virgencita? No, niña. ¿Qué tienen que hacer? Nair, ¿ejecutar mi póliza? ¿Qué crees? Pienso que el asegurado sí tendría derecho, doctora, a solicitar la exclusión de la póliza del corredor, porque él tenía conocimiento, ¿no? Ha hecho la inspección, ha hecho todo, ¿no? Y el asegurado no sabe nada de seguros. Bueno, en mi opinión, ¿no? Claro. Es así. Ahí nacen las controversias. Gracias, Nair. Ahí nacen las controversias. Cuando el asesor no sabe tanto como cree que sabe, y el asegurado no te dice todo lo que debe decirte. Entonces, ahí, pero usted no me dijo, pero usted no me preguntó, y ahí tampoco nadie se acuerda en el momento del problema, ¿no? Pero usted no me dijo que trabajaba 24 horas, pero si yo le dije que... Entonces todo, como decíamos, Inti, todo por... ¿Inti? Por escrito. Eso, muy bien, todo por escrito. Bien. ¿Qué más necesitamos? Cláusulas, ¿no? Cláusulas de todo riesgo para llevar nuestra mercadería por todas partes, cláusulas para aclarar que lo que quiero asegurar es vajilla, cláusulas para decir que estoy llevando ganado en pie, ¿no es cierto? Porque muerto lo llevaré en frigoríficos, pero ganado en pie se lleva de otra forma, tienes que tener coberturas especiales, o que te, imagínense que esto está cerradito, como en una cúpula y ahí adentro está yendo mi caballo de carrera, también lo tengo que asegurar, y de repente vale, ese caballito vale más que esta pobre vaquita, pero tiene que tener una cobertura especial. Entonces, de esa manera, una consulta. Sí. Quería preguntarle, ¿una condición especial sustituye a una cláusula? Bien, por la pregunta, a ver. Habíamos dicho que las condiciones generales son las que se hacen autorizar con la APS, ¿no? Y que las condiciones generales tienen un código ahí arribita, que lo vamos a ver en unas diapositivas que les he preparado, que eso dice, ha pasado por la APS, eso significa que ha pasado por la APS, la APS ha leído y está de acuerdo y no es una cláusula abusiva, es una cláusula que aclara todo, ¿no?
perdón, un condicionado. Las cláusulas, las usuales, por ejemplo, la de gastos extraordinarios, la de flete aéreo, de permisos y muchas otras, son textos ya predeterminados, similares entre las compañías, porque corren la misma suerte que los wordings de generales, y también son autorizados. Entonces, si yo pretendo que todo lo que tenga que poner, que sea particular de mi riesgo, vaya con cláusula, es complicado porque la compañía tiene que hacer aprobar la cláusula. Pero cuando es un tema particular propio mío, digamos que en las 24 horas, no es usual, pero cuando ya hay muchos clientes que trabajan 24 horas, no se olviden que las compañías también tienen su asociación de aseguradores, que decíamos que es ABA. ¿Se acuerdan que yo les decía que yo capacitaba en ABA? Entonces las aseguradoras también se reúnen y dicen, oye, ¿de cuánto que tengo? Y así pasó con la cláusula de 10 días, por ejemplo, ¿no? Que antes era una condición, una solicitud, una nota en la póliza. Dicen, oye, yo tengo a este cliente que me está pidiendo 10 días. Yo tengo a este otro que me está pidiendo también 10 días. Tengo a esto. Formalicémoslo con una cláusula, que se llame la cláusula de ampliación de denuncia y que sean los 10 días. Entonces, la cláusula dice 10 días, pero 10 días corridos. Entonces, ahí viene alguien y dice, no, pero que sean hábiles, ¿no es cierto? Entonces, ay, pues eso ya no va a la cláusula de 10 días corridos porque ellos quieren hábiles. Entonces, en realidad son 15 días. Pero ¿por qué le estás pidiendo eso? Pasa que este es un cliente que tiene muchas ubicaciones a nivel nacional, tiene 160 agencias, tiene 2,000 asegurados, 2,000 empleados. Entonces, imagínate llegar a capacitar a que los 2,000 entiendan que tienen 5 días siquiera para denunciar. Se olvidan. Cuando alguien les dice, ay, tienes póliza recién, se acuerdan, y ahí habían transcurrido ya 12 días. Entonces, por eso necesito hábiles. Ah, verdad, tiene razón. Entonces, le doy, ¿no es cierto? Pero de repente 10 es suficiente, pero así se van haciendo. Entonces, no todo tiene que ser cláusula, porque las cláusulas tienen que correr un proceso de aprobación. Pero cuando yo tengo una condición especial para mi negocio, puedo pedir una condición, pero tiene que estar en mi póliza, tiene que estar escrita, tiene que decir 24 horas. O tiene que decir los bienes del cliente, del asegurado, si bien existe un detalle de bienes asegurados, sin embargo, podrán cambiar de ubicación de acuerdo a las necesidades, digamos, ¿no? O sea, la computadora A no siempre va a estar en La Paz, puede ser que por necesidad se vaya a Oruro, además después se vaya a Tarija, y de Tarija vuelva a La Paz, y le pase algo ahí. Entonces, esas particularidades tienen que estar en la póliza. Pero cuando ya son particularidades un poco más conocidas, como la denuncia de 10 días, como les decía, este tema de gastos de salvataje, esos ya se han vuelto cláusulas porque han habido muchos requerimientos. ¿Está bien? ¿Respondido? Sí, sí, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. De nada. Bien. Entonces decíamos que una póliza no es nada sin el diseño de la condición particular y las cláusulas que necesito. Y ahora con lo que nos menciona Nino, nos hace notar con las aclaraciones y particularidades que hacen a mi negocio, ¿no? Todo lo anterior está orientado a que en caso de siniestro la póliza sea efectiva y el siniestro sea tramitado oportunamente. Queremos rápido, queremos bien, no se olviden que hemos ido a tomar el seguro no para tener problemas, no para contratar abogados, no para ir a con una conciliación, un arbitraje, no. Yo quiero saber que estoy seguro y si me pasa algo, la compañía me va a acompañar. Pero la escucharé a esta señora de seguros que me venía a contar tantas cosas en tantos días. Bien, hasta ahí, ¿preguntas? No, por mi parte. Señora Carola. Buenas noches. Hola, adelante.
Acotando a lo que decía Nino y lo que se ha hablado tal vez en un principio, que los corredores a veces se inventan cláusulas y no sé qué más, creo que la idea de incluir esas condiciones especiales para clientes especiales es con la finalidad de que también la aseguradora conozca, ¿no?, al cliente, y obviamente partiendo de que el seguro es una promesa que se vende al asegurado, es tal vez hacerle su traje a medida, ¿no?, como llamamos los corredores, ¿no?, y no tal vez como se malinterpreta y se ve en el mercado, ¿no? Además que creo que al poner ciertas condiciones que estén ligadas a una compañía es favorecer a esa sola compañía, ¿no? Es por eso creo que los corredores diseñan programas de seguros de acuerdo al cliente que se tiene, ¿no? Sí, gracias Silvita. Precisamente buena la complementación y vamos a ver cuando entremos a las actividades de intermediación, precisamente que viene a continuación una resolución, la 195-2012, que amplía las obligaciones del corredor, pero que es un poco contradictoria en sí misma, ¿no? Porque por un lado te dice, vas a ofrecer al cliente lo que necesite, cómo lo necesite para cubrir sus necesidades por el negocio que tiene. Pero más abajo o antes, te dice, tú vas a ofrecer al cliente lo que hay disponible en el mercado, o sea, y cómo te lo da la aseguradora. Pero ¿qué pasa si a mí no me sirve la cláusula de denuncia 10 días corridos porque tengo 2,000 empleados, porque tengo 160 agencias y yo necesito por lo menos 15? Entonces pongo 10 días hábiles o pongo 15 días corridos. No me sirve lo que me da la compañía. Entonces me quedo con, tú le das lo que hay, o me quedo con, tú le das lo que necesita. Entonces ahora esta ampliación de responsabilidades y de obligaciones del corredor tampoco es que está separado y alejado de la ley, porque la propia ley te dice eso, ¿no? Te dice, le darás lo que el asegurado necesita. Y si el negocio y si el seguro se mueve con la vida, y si mi cliente, que es una fábrica de helados, o una fábrica de pasteles, o una fábrica de ropa, que es lo que se los he hecho para el ejemplo, tiene presencia internacional y además organiza desfiles de modas, y no es lo mismo que la que no tiene presencia internacional y la que solamente vende en las tiendas en San Miguel. Pero fabrican ropa. Entonces, ¿por qué le tengo que dar lo que hay si lo que necesito es distinto? Entonces ahí, ¿qué hago? ¿Lo que hay o lo que necesito? Pero la norma y el mismo reglamento, como les decía, se contradice, ¿no? Entonces, mientras tanto, le doy lo que necesita en tanto y en cuanto no sea antitécnico, porque tampoco se trata de destrozar el propósito del seguro, ¿no? No se trata de cubrir cualquier cosa y como sea. ¿Ya? Sin salirte de la técnica, diseñale un programa, discutí con tu aseguradora, que la aseguradora también conozca el riesgo y el porqué de tu solicitud para que entienda bien por qué le estás pidiendo. Gracias, Silvia. Bien, en un asegurado normal, identificados los riesgos, yo voy a poder ofrecerle los ramos que necesite. A eso se refiere que yo no puedo tener un abanico de lo mismo para todos, porque muchos pueden no necesitar algo. Y les hablo principalmente de algunos ramos que son complicados cuando tienes que cobrar los siniestros. Por ejemplo, el de 3D, la cobertura de 3D,
que es la deshonestidad, desaparición y destrucción, que es una póliza de ramos financieros, que para poder dar por procedente un reclamo, va a revisar tus manuales de funciones, si tu gente ha salido de vacaciones, tus manuales de procedimiento, tus políticas de crédito, por decirles, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa si tú no tienes eso? Si tú estás empezando y eres la cadena de farmacias Aspirineta y estás recién con dos farmacias, pero no te has preocupado en todavía hacer manuales de funciones porque una de las farmacias la manejas tú y la otra la maneja tu hija, que es también farmacéutica, con su esposo, y les has dado la farmacia para que vayan haciéndose un poco más fuertes económicamente, la otra la manejas tú, pero te han dicho en la póliza de fianza 3D que si te vienen a asaltar, te van a cubrir, y si eventualmente contratas a alguien y ese te roba, te va a cubrir, y te cuesta nada, evidentemente que te cuesta casi nada, es una tasa muy baja. ¿Contra qué? Contra procedimientos, manuales, políticas, y no tienes. Entonces tú no puedes ir donde un cliente farmacia Aspirineta y decirle, y hay una póliza de 3D, generarle una expectativa equivocada. Eso también se llama ética y responsabilidad, porque en el primer siniestro que tenga este cliente no va a estar cubierto, y el segundo tampoco, y el tercero tampoco, mientras no implemente lo que le pide. Hay pólizas que incluso te piden auditoría interna y auditoría externa, ¿no es cierto? Entonces, si sabemos de seguros, también hagamos una buena gestión y una gestión profesional, porque el ofrecer o el generar un programa de seguros para todos tampoco es igual. Cada quien tiene que tener los seguros que necesita. Bien, entonces tendremos todos los seguros que necesitamos: autos, helicópteros, casas, almacenes, mercadería, personas, oficinas, etcétera. ¿Ya? Y ahí vienen las actividades de intermediación. Si alguien quiere intervenir, solamente me dice. Bien, proceso de atención. ¿Cuál va a ser en la actividad de intermediación el proceso de atención? La cotización, que va a ser el diseño del programa de seguros, considerando que ya conocemos al cliente, ya hemos hecho la inspección, ¿no es cierto? Que de todos modos igual lo vamos a repetir más adelante, para que no se olviden. Este es el deber ser. Conozco a mi cliente, conozco sus problemas y voy a diseñar. Y eso que he diseñado, voy a cotizar. Voy a cotizar mínimamente, decíamos, en 3 aseguradoras. Salvo que el cliente te diga, bueno, yo tengo mi primo en tal lugar, mi amigo, o no, tengo muy, muy buena experiencia con esa compañía, solo quiero con ellos, ahí sí. Pero también eso lo tengo que tener por escrito, porque cuando mañana la APS venga a hacerme una auditoría y me reclame y me diga, ¿por qué la póliza de tal cliente solamente tiene una? Y yo no tenga por escrito que me pidió solo una, voy a tener una amonestación, una sanción, una multa, dependiendo de lo que se trate, ¿no? Luego del proceso de cotización, estamos hablando en general, luego vamos a ir en particular, tenemos la colocación. En base a la mejor decisión y evaluación de costo-beneficio, hemos comparado alcance técnico versus prima. Y la mejor alternativa, que no necesariamente tiene que ser la más barata, por si acaso, ¿no? No necesariamente la más barata, es la que se coloca. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una empresa comercial donde tengo un montón de personas y la mayoría de esas personas o una buena cantidad de personas son mayores de 70 años? Y tengo una cobertura de vida y tengo una cobertura de accidentes personales y ninguna aseguradora más que la A me ha dado cobertura para esas personas. O tengo algunas o 2 o 3 o 5 que conducen vehículo
pero tienen licencia, tienen un récord intachable de conducción, y ninguna aseguradora me ha querido dar cobertura para esos conductores por su edad. Entonces tengo que quedarme con la que me da, ¿no? Entonces, no necesariamente, por eso les digo, puede ser la más barata, sino la que me dé mejor alcance técnico, la que me dé la cláusula de 24 horas, la que me diga, puedes llevar personas sobre la carrocería, puedes trasladar tu vaquita tranquila, te voy a asegurar la vajilla. Con esa tengo que ir. Y esa de repente es la más cara o es la mediana, entonces ahí vendrá el proceso de negociación. Puede ser que entre la cotización y la colocación haya un proceso de negociación, también es cierto. ¿Ya? Cuando ya está todo colocado y no hay siniestros, sí debo estar constantemente comunicada con mi cliente para preguntarle si no tiene nuevas casas, nuevos autos, nuevas fábricas, nuevas líneas de producción, otros negocios que haya implementado, etcétera, etcétera. Y cuando hayan siniestros, tengo que hacer la atención de los siniestros. ¿Ya? Pero yo no soy un apoderado del cliente, no puedo ir yo al tránsito por el cliente, hacerle sus informes, redactárselos, firmarlos, no. Yo puedo acompañarlo al tránsito y quedarme 5 horas con él, prestarle un Kleenex, abrazarlo, decirle tranquilo, todo va a ir bien, yo estoy aquí contigo, pero hay cosas que no puedo hacer y hay cosas que se hacen personalmente y son estas, son las representaciones ante autoridades, trámites y envío de documentos. ¿Ya? Y aquí nos acordemos un poquito de la ley 1883, cuando en su capítulo 2 habla de los intermediarios del seguro y del reaseguro. Ahí ustedes en la ley van a encontrar todo lo que hemos visto desde la primera clase hasta ahorita en diferente extensión, obviamente con menor detalle, pero aquí está. Y más abajito están los auxiliares en el capítulo 3, ¿no? Por ahora estamos hablando del 2. Entonces aquí están quiénes son los agentes de seguro, que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Y puedo entrar a la página de la APS y puedo buscar, ¿ya? Y como puedo encontrar todas las modificaciones a las normas, todo lo que se haya producido de repente por año, etcétera, etcétera, he buscado que la resolución 195 del año 2012, que se llama Modificaciones al Reglamento de Corredores de Seguros y Reaseguros. Y aquí está. Y este es el documento controversial que les decía, ¿no? Esta resolución 195-2012, en su parte importante, vamos a ir desarrollando, menciona, ¿ya? Dice, resuelve que se deja sin efecto el artículo 19 del reglamento para corredores de seguros y reaseguros aprobado mediante resolución administrativa 046. Entonces ya el 19 del 046, que hasta entonces regía de la mano con la ley, queda sin efecto, ¿ya? Y se incluye en el reglamento para corredores de seguros y reaseguros aprobado mediante resolución administrativa los siguientes artículos. Y aquí ya va aclarando algunas cosas, y algunas, como les decía, son buenas, porque no se hacían, o no estaba claro, o no todos comunicaban. Ha generado, como uno de los directores de la APS alguna vez me decía, ha generado que se presenten intermediarios piratas, ¿no? Esos que no que decían verdades a medias a las aseguradoras, porque no se olviden que al final este negocio es un negocio de promesas, y así como en todo, así como hay corrupción en el ámbito público, hay negociados en el ámbito privado, aquí también en el seguro han habido problemas, ha habido un riesgo, hay un riesgo moral muy grande de ejecutivos de compañías, de ejecutivos de corredores, de inspectores de seguros,
o de gerentes. En algún momento, cuando yo era muy niña, creo de 2 años, por no decir la edad, ha habido un señor que se ha suicidado, por ejemplo, que era del mercado, y hasta 2 creo que han sido, ya no me acuerdo, pero porque han hecho colocaciones ficticias de seguros, ¿no? Han dicho, sí, no te preocupes, yo te he asegurado tu fábrica, han recibido la prima y la fábrica no estaba reasegurada y esa prima se la quedaron y se la farrearon, por decir algo, ocurrió el incendio y obviamente de dónde se paga, ¿no? Y ahí sobrevinieron los suicidios. Y no solo aquí, historias como esas existen en todas partes. Entonces, hay cosas que sacan a la luz estas reglamentaciones, estas resoluciones, que son también positivas. No todo es negativo, ¿ya? Bien, entonces, una de las cosas positivas es que ya se formaliza la carta de designación o de nombramiento que hablábamos. ¿Y qué dice? Para artículo 19, carta de designación. Para aquellas pólizas correspondientes a un determinado tomador de seguro, cuya suma asegurada en el conjunto de las mismas sea igual o mayor a $10,000 o su equivalente en moneda nacional, la corredora de seguros deberá presentar ante la entidad aseguradora la carta de designación otorgada por el asegurado o tomador de seguro, en la cual se especifique que ha sido elegido para realizar las cotizaciones e intermediación de la póliza o pólizas de seguro. Antes que ocurría que aparecían ante la compañía 2 personas con el mismo cliente, ¿no? Ya, yo soy el corredor del restaurante La Parrilla Loca, yo también. Me tienes que cotizar a mí también, ¿no? Entonces ya con la existencia de la carta de designación, las compañías cotizan al que tiene la carta de designación. Pero fíjense que tienen que ser iguales o mayores a $10,000 en el valor asegurado, ¿ya? La carta de designación dice, no será necesaria cuando se realice intermediación de seguros obligatorios o en póliza de seguros con sumas aseguradas menores, inferiores a $10,000, en el marco de lo establecido en el párrafo precedente. ¿Ya? Entonces, cuando las cifras aseguradas sean individuales o en su conjunto igual o mayor a $10,000, debe haber una carta de designación. Cuando sean menores, no es necesario. Y el SOAT, obviamente, no. Ya, imagínense una carta de nombramiento por SOAT, sería terrible por cuántos clientes que van a tener, ¿no? ¿Qué dice el artículo 20? Dice, los corredores de seguros deberán solicitar cotización de primas a las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el mercado boliviano de acuerdo al slip de seguros que preparen para el efecto. Este documento deberá estar debidamente firmado por el representante legal de la corredora de seguros o por el apoderado que corresponda. Entonces, como quiera que el representante legal de una corredora de seguros es uno que se hace, se da poderes a los gerentes regionales para que ellos puedan firmar también, ¿no? Se entiende por slip de seguro al documento que consigna los datos descriptivos del riesgo a asegurar, el ramo, las coberturas y los términos y condiciones del seguro propuesto por el intermediario para el asegurado y o tomador del seguro. Una vez recibidos los slips de seguro por parte de las entidades aseguradoras, estas, dice, efectuarán la correspondiente evaluación del riesgo, pudiendo requerir mayor información que les permite efectuar la cotización de seguro y establecer los términos y condiciones del seguro aceptados para el seguro asegurado o tomador. El corredor de seguros, escuchen, se adherirá sin condiciones tanto a las primas como a los términos y condiciones establecidos por las entidades aseguradoras. Informará al tomador y o asegurado las condiciones aceptadas
y les brindará asesoramiento con los fines de contratar la cobertura, escuchen, más adecuada a sus intereses. Y si lo que me dicen, a lo que me debo adherir, no es lo más adecuado a mis intereses, entonces, ¿qué hago? Ahí están las discrepancias que les menciono, ¿no? Estamos leyendo la resolución. Información sobre el estado de riesgo. Toda información que sea requerida por las entidades aseguradoras para evaluar las condiciones en que se encuentra el estado del riesgo deberá ser solicitada por el corredor de seguros de manera escrita al asegurado y o tomador del seguro, siendo su obligación entregar a la compañía de seguros toda información que haya sido proporcionada por su cliente. Para efectos del presente reglamento, se entenderá como cliente del corredor de seguros, tanto el asegurado como el tomador. Aquí no hay problema porque siempre se entrega toda la información, para eso es, de eso se trata, ¿no? Ahora, la aseguradora también debería poder pedir información si ve que es insuficiente, sí, lo hace, aquí nos está diciendo. Si hace falta, nos va a pedir más información, pero no hay problema, ¿ya? Y también es bueno haberlo puesto. Obligaciones del corredor de seguros. El corredor de seguros durante la cotización, vigencia y siniestro de las pólizas de seguro tendrá las siguientes obligaciones. ¿Cuáles? Durante la cotización, informar de manera escrita a sus clientes que la prestación de los servicios de corretaje de seguros será retribuida por la entidad a través de comisiones a ser deducidas del pago de las primas de seguro. Esto también es bueno porque hasta antes de esto, realmente el asegurado no sabía de qué ganaba nadie, ¿no? Pero es importante mencionar que las primas con corredor o las primas sin corredor no deberían sufrir modificación. Y lo hablo en condicional porque lamentablemente las aseguradoras no todas diré, ni en todas las oficinas, ni en todos los departamentos, ni todas las personas hacen, pero sí te dicen, ¿no? O sea, ¿quieres con corredor 10 y sin corredor 8? Cuando en realidad no se trata de un tema de mercado, se trata de que tu asegurado que no sabe de seguros, quiere pues un asesor que lo ayude a entender. Y este tipo que va a venir de intermediario le va a ayudar, le va a acompañar en su siniestro, incluso te va a ayudar a ti como compañía. No se olviden que todos ahorita somos intermediarios. Tienen que salir de su papel de compañías porque si no se van a sentir afectados, ofendidos, enojados. Tienen que salir. Estamos ahorita como intermediarios. Somos intermediarios. Estamos diseñando la póliza, estamos evaluando nuestros conocimientos y estamos recibiendo inducción de nuestra directora para decir qué debemos hacer. Y aquí nos está diciendo, tienes que informar a tu cliente que ganas una comisión. Y la prima de la compañía debe ser la misma, con corredor o sin corredor. Entonces, ¿qué pasa? La compañía, cuando hay un corredor, gana menos. Esa es la ecuación. Pero no se trata de subirle la prima si hay corredor. ¿Me entienden, no? Sin embargo, pasa. ¿Qué más debe hacer este corredor? ¿Qué debemos hacer? Todos somos corredores. Elaborar el slip de seguro propuesto para los clientes dentro del marco de la normativa legal, sí, en función y en concordancia a las coberturas técnicas que cada ramo de seguros posee. Sí, nunca vas a pedir algo que no sea real, algo que no esté aprobado, pero la particularidad también la tienes que hacer notar. Entregar a sus clientes un cuadro comparativo de primas cotizadas, así como de las coberturas y anexos ofertados, debidamente respaldado y documentado, y aquí viene, cuando menos de 3 entidades aseguradoras. Entonces, cuando al menos debería ser de 3 entidades aseguradoras. Aquí es a lo que les decía. Entonces, cuando van a venir a la auditoría, me van a decir, ¿y tus 3? 3. Es decir, no, es que mira, en realidad,
Sí, le digo, sí, aquí tengo la que he colocado y aquí tengo dos cartas de excusa. Dos más una, tres. Ah, perfecto. No, aquí tengo cinco. He presentado cinco, porque era un riesgo complicado, era un riesgo eléctrico, era un riesgo de responsabilidad civil, era un tema médico muy complicado, era un grupo terrible de personas, era una empresa muy controversial. Cinco. De las cinco, tres se han excusado y solo dos han cotizado. Ah, perfecto. Entonces estoy cumpliendo con esta condición. Adherirse tanto a las primas como a los términos y condiciones técnicas de seguros establecidas por las entidades aseguradoras. Informar a sus clientes sobre las primas, términos y condiciones aceptadas por las entidades aseguradoras. Asesorar a sus clientes a fin de que estos, en función a las cotizaciones, puedan contratar las coberturas más adecuadas a sus intereses. ¿Dónde dice valores asegurados? Determinar valores asegurados. ¿No? Pero sí se le tiene que informar todo lo demás. ¿Qué tiene que pasar durante la vigencia de la póliza? ¿No? Todo eso era antes. Ahora durante. Aperturar un archivo por cada cliente que tenga el corredor de seguros. Entonces ahí tienes que eventualmente, señores corredores, todos somos corredores, con tanto volumen de documentación, porque además todo hay que dejar por escrito, ¿no es cierto? Vamos a tener que alquilar un depósito externo, tener un piso nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Que así lo hacen todos. Entonces, aperturar un archivo por cada cliente que tenga el corredor de seguros. Recibida la póliza de seguro de la entidad aseguradora, es obligación del corredor verificar que la misma contenga todas las condiciones establecidas, acordadas y o aceptadas por la compañía de seguros. Entregar la póliza de seguros a sus clientes mediante nota de atención en un plazo máximo de 3 días administrativos posteriores a la recepción de la misma, no pudiendo desglosar, modificar y o alterar el contenido de la misma póliza. En la práctica real, estos 3 días casi nunca se dan, es imposible. Normalmente siempre hay algo que corregir en las pólizas de seguro. Sin embargo, esto no se ha modificado y en caso de auditoría podrías tener aquí un gap, un problema, ¿no? Pero en lo posible se trata de ser eficientes, de ser efectivos y de cumplir los 3 días, ¿ya? También esto que dice, no pudiendo desglosar, modificar, también ha sido importante, es bueno que se aclare, porque ¿qué ocurría? Llegaba la póliza de la compañía Letra Chica con su file hermoso, blanco, con sus letras rojas, y no sé, pues la carita así de alguien, del logo, ¿no? ¿Y qué hacía este corredor? Le sacaba la carpeta, desengrapaba y metía en sus carpetas. Entonces, muchas veces se han generado problemas porque ha escapado alguna hoja, han desordenado el documento y ahí se han generado problemas. Entonces ahora te dice, no, tú recibes la carpetita roja con sus letras hermosas y todo lo que tal cual, le puedes poner una carta encima y decir adjunto a la póliza tal, ta, 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 pero no la desglosas, no la abres, no le quitas las grapas, nada. La mantienes en su formato original, en su empaque original para entregarle al cliente, ¿ya? Ilustrar a sus clientes de manera escrita, detallada y precisa sobre los condicionados, cláusulas y anexos del contrato de seguro, su interpretación y extensión, orientando de forma enunciativa más no limitativa sobre los siguientes aspectos. Hasta aquí su interpretación y extensión. Hasta ahí es la ley. Hasta ahí decía la ley. Todo esto le han aumentado en esta resolución. ¿Y qué dice? ¿Sobre qué tengo que enseñarle? ¿Sobre qué tengo que explicarle? Ramos de seguro, vigencia de la póliza, cobertura de la póliza, primas y fechas de vencimiento de pago, consecuencias técnico-legales por la mora en el pago de primas, exclusiones, cláusulas adicionales, anexos, formularios, certificados de cobertura, si corresponde, consecuencias de la agravación sustancial de riesgo, procedimiento a seguir en caso de siniestro. Entonces, fíjense
todo lo que significa esto, ¿no es cierto? Es un mundo, pero no está mal, solo que a veces es imposible. Entonces ahí vienen las capacitaciones que dan los clientes, ¿no? Perdón, los corredores a sus clientes. Entonces dirá, bueno, estamos hablando de un ramo de avería de maquinaria con una vigencia de enero 21 a enero 21 del 2020, del 2021 al 2022. Tienes una cobertura de todo riesgo de avería de maquinaria. Tienes una prima de $5,000 que vence en 5 cuotas el 27 de cada mes a partir de este mes. Si tú no pagas tu prima, de acuerdo a la ley de seguros, se suspende la cobertura de la póliza. Tus exclusiones principales son vida útil, mantenimiento deficiente o insuficiente, desgaste normal o natural. Tienes cláusulas adicionales para poder trasladar estos sus equipos de un lugar a otro, como la cláusula de traslados temporales. Tienes una cobertura para meter esos equipos bajo tierra. Le hemos puesto el anexo especial para eso. Hemos llenado el formulario donde dice que no tienes siniestros, por eso es que tu tasa ha sido etcétera, etcétera, ¿no? Si por algún motivo tú fueses a modificar tu forma de explotación, ya no hacer así y hacer bajo otra metodología, tienes que avisarme porque eso puede significar una agravación de riesgo y si te ocurre algún siniestro no vas a tener cobertura. Si tienes algún siniestro, algún evento, algún problema, aquí está mi call center, tienes que llamarme, mi nombre es tal persona, este es mi correo, esta es mi dirección electrónica, tengo todos estos amiguitos y todas estas listas que te estoy dando, trabajan conmigo, hacen lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así por cada ramo, con cada cliente. Medio terrible, ¿no? Comunicar a la entidad aseguradora dentro de las 24 horas de haber tomado conocimiento de cualquier modificación o agravación sustancial de riesgo, desde luego, porque lo que se pide, lo que se necesita, lo que se recomienda, es que todos los corredores estén constantemente comunicados con sus clientes. Durante la ocurrencia del siniestro de la póliza, este corredor deberá asesorar de manera escrita a su cliente sobre sus derechos y obligaciones, orientado de manera iniciativa, más no limitativa, sobre lo siguiente: aviso de siniestro, documentación requerida por la entidad aseguradora en función al ramo de seguro, ¿no? Entonces, eso es cierto, porque cada ramo tiene su especialidad, en uno te pedirán una cosa, en otro te pedirán otra, pero lo que se requiere es que el cliente te informe a ti del hecho, o le informe a la compañía y también a ti paralelamente, para que ahí arranque la atención del reclamo. También debes recomendarle sobre plazos de pronunciamiento e indemnización del seguro y la solución de controversias, que en este caso, después de la réplica, estará la instancia de conciliación o la instancia de arbitraje de la ley 708 que reemplaza las 1770. ¿Qué prohibiciones tiene este corredor de seguros? Intermediar seguros y o solicitar cotizaciones de las entidades aseguradoras sin la respectiva carta de designación en el marco de lo establecido por el artículo 19. Acuérdense, el que no tiene carta de designación no tiene derecho a cotizar. Proponer condiciones no técnicas, dice, ¿no? No técnicas en el slip de seguro, entendiéndose el término condiciones no técnicas, a propuestas no acordes a las características regulares y generalmente aceptadas que cada ramo de seguros posee y o que vayan en contra de disposiciones legales y reglamentarias vigentes que conciernan al mercado de seguros. Sí, se hace, por eso se coordina, por eso es que hay un proceso de plática entre dos profesionales que hablan el mismo idioma con el mismo conocimiento en beneficio de un asegurado. Proporcionar al asegurado y o tomador de seguro información errónea, inexacta o falsa, desde luego. Elaborar textos de pólizas, coberturas, condicionados, cláusulas y anexos. No pueden los corredores decir, mira, te la he elaborado esa cláusula y esta házmela aprobar. No, son las aseguradoras las que hacen ese trabajo.
percibir de las entidades aseguradoras comisiones como corredor de seguros cuando preste sus servicios al asegurado y o tomador del seguro como asesor. Sabíamos, eso decía la ley, decía, el corredor podrá ser asesor, pero no en un mismo cliente, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo. Intermediar en la contratación de seguros con entidades aseguradoras que no se encuentren legalmente autorizadas. Sí, porque para poder trabajar con las aseguradoras tienen que estar registradas. No se olviden que también los reaseguradores y también los corredores. Realizar publicidad falsa, engañosa, que genere competencia desleal y o cualquier otra que pueda incluir, inducir a error a los asegurados, sí, se ha dado muchas veces. Dice, no, tu seguro médico al alcance de 30 bolivianos al mes. Díganme ustedes los que ahora saben de seguros, ¿qué tiene que pasar para que con 30 bolivianos al mes puedas cubrir una apendicectomía, una amigdalectomía, una fractura? No, entonces algo está mal. Tiene que ser un seguro masivo para que ese monto aguante a lo que estás prometiendo. Entonces eso es importante, como les decía también, y van a ver eso en marketing seguramente, ahora la publicidad primero pasa por las manos de la APS, revisa y si está bien te dice, y si no te dice corrige, ¿ya? Asumir directa o indirectamente las coberturas, ya lo sabíamos, lo decía la norma. Financiar primas a los asegurados y a tomadores de seguro, esto también es bueno porque hemos visto casos en los que algunos corredores les pagaban las primas a sus asegurados para ayudarlos, y eso ha desvirtuado un poco el mercado, ha generado compromisos y prácticas no adecuadas. De repente el fin o el fondo del corredor era bueno, era ayudar a su cliente que no tenía plata, pero al final se generaron controversias que perjudicaron más que ayudaron, por eso está la prohibición. Realizar colocaciones conceptuales, esto es muy importante. ¿Qué pasaba antes? Antes del 2012, quiero decir. Pasaba que yo, cliente imprenta Luz del Ande, le decía, a ver, corredor, tú, mira, yo tengo estas máquinas, tengo este personal, tengo esta mi infraestructura, quisiera que me hagas una cotización o que me digas con quién puedo colocar. Ah, mira, yo te hago esta cotización, tu programa de seguro se va a costar $12,000 y la boliviana, o Visa, o Fortaleza, o Alianza, o cualquier compañía. Entonces resulta que empezaba al revés. Primero que la compañía ni sabía que existía ese riesgo, ni lo había inspeccionado. O sea, el proceso no se cumplió, pero había una cotización en algún lugar, en alguna mesa que la hizo alguien. Entonces eso también ha generado que se desvirtúen muchos conceptos técnicos y por eso es que los han prohibido. Entonces eso también me parece bueno. Actuar como girador, dice, aceptante, endosante o beneficiario de boletas de garantía y en general contraer obligación extraña a su función y asumir otras obligaciones y responsabilidades distintas a su actividad profesional y a las señaladas en el presente reglamento por los contratos que intermedie frente a la entidad aseguradora y al tomador o asegurado como parte del contrato de seguro. ¿Qué pasaba? Otra vez estos corredores que querían ayudarlos a sus asegurados en financiar primas, también decían, no, pero yo te puedo prestar mi edificio para que lo grabes y puedas sacar tu línea de caución. No, ese no es tu fin, o sea, tú eres corredor, tú no puedes estar prestando tu edificio para darle en garantía a un cliente. Esas cosas pasaban y por eso es que está la prohibición. Realizar cualquier actividad que no se enmarque en un objeto social único establecido en la normativa vigente. Uy, ya es tarde, chicos, no ha sonado la alarma, ¿qué ha pasado? Ya estamos terminando, mire si no leo. Justo, mira. Artículo 24, documentos. Toda documentación relacionada a la intermediación o asesoramiento de seguros deberá ser resguardado y archivado por lo menos 10 años. O sea que de repente no tengo que alquilar un,
un depósito afuera, sino comprarme un lugar, porque 10 años tengo que guardar los documentos. ¿Y qué dice? Que las aseguradoras, cuando las aseguradoras sepan que el corredor no está haciendo algo de todo lo que hemos leído, tienen que por favor avisar a la APS. Van a haber sanciones, van a haber multas y el cumplimiento es inmediato desde que esto sea publicado. Entonces, esto está vigente, esto se hace, esto se audita, por lo cual, ya les digo, hay algunas cosas controversiales, hay algunas cosas buenas, otras que son similares a las que ya sabíamos, pero así es y esto funciona. ¿Preguntas? Licen, buenas noches. Carlitos, adelante. Bueno, poquito casi le he escuchado, pero he intentado todo. O sea, había un corte de luz en mi zona, pero bueno, voy a escuchar la grabación mañana. Uy, a ver, ya. Quería consultar el tema de, me amplíe el tema de enunciativa más no limitativa, por favor, para que tengan más claro el panorama. Quiere decir que está detallando, está mencionando, pero no se limita. Puede ser más cosas, puede abarcar más cosas. Por ejemplo, tú dices, voy a cubrir, eso se utiliza mucho en las pólizas, dice, voy a cubrir mis edificios, mis obras civiles, mis alcantarillas, mis muros, ¿no? Y dices, de forma enunciativa te digo que voy a cubrir eso, pero no significa que es solo eso. Si me he olvidado poner mis alcantarillas, eso también quiero. Si me he olvidado poner mi puente de acceso, eso también quiero. Eso quiere decir, para eso se usa. Súper, enunciativo más no limitativo. Súper, le agradezco, Liz, muy gentil. Okay. ¿Alguien más? ¿Qué les parecen las actividades del corredor? ¿Muchas, pocas, complicadas, fáciles? ¿Doctor? Bien reguladas, ¿no? ¿Ah? Reguladas, o sea, tiene harta restricción, está bien regulado. Sí, está. Son actividades bien detalladas que tienen que realizar de acuerdo a la norma, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Podríamos levantarnos mañana y decir, vamos a ser corredores? No, para nada. Ah, llamando por teléfono a Carola, claro. Es que es complicado, por eso es que hay estos cursos, ¿no? Porque han habido tantos líos que se hace necesario enseñar, ¿no? Bien. Bueno, chiquillos, estamos a 10 menos 10, gracias, mil disculpas, ni me he dado cuenta, pero lo que yo quería sí era leerles esto, leerles esta resolución. Incluso leerles como les he leído que se han debido dar cuenta, así es como se leen las pólizas, se entonan las comas, se hacen espacios en los puntos, porque si uno empieza y lee y le dará todo lo que necesita, pero todo lo que dice el mercado y más, listo, no entendió nada, no entendimos nada, no hicimos nada. Tenemos que tomar pausas, tenemos que pararnos, tenemos que volver a entender y tenemos que volver a mirar. Piensen que los wordings vienen de otro idioma, que los tradujo alguien que de repente ni dominaba bien el español, se fueron en el tiempo manteniendo así. Entonces, les invito a que lean un condicionado de póliza de aeronavegación, por ejemplo, contiene muchas cosas que no se han subsanado. Entonces, así como hemos leído la resolución, es como tenemos que leer las pólizas, con calma y entendiendo. Bien. Un abrazo para todos. Mañana vamos a el miércoles vamos a empezar leyendo, por favor, unos tres trabajos y conociendo la impresión de unas tres personas también al hacer el trabajo. Vamos a avanzar dos partecitas para que el viernes podamos abarcar todo lo que tenemos. Ese documentito que les decía que les estaba preparando aparte para pasárselos, lo he incluido en la presentación, entonces ya están las fotitos y la información en las presentaciones. Así que mañana voy a pasar una de las partes, la cuarta, a José,
El miércoles voy a pasar la quinta porque quiero seguir incluyendo algunas cosas. Bien, un abrazo para todos, espero que no se hayan cansado. Gracias, doctora. Y si se han cansado, lo siento, ¿ya? Un besito, cuídense, hasta mañana, hasta el miércoles. Hasta mañana, doctora. Hasta el miércoles, chao, chiquillas. Gracias, doctora, muy interesante la clase, gracias. Me alegro, mi vida, para eso estamos, ¿ya? Chao, Nair. Hasta el miércoles, doctora, gracias por todo. Chao, Gerardito, Rominita. Antonio, buenas noches, gracias, Lisen. Chao, Sheilita, chao, Edson. Hasta mañana, doctora. Chao, chao, José. Buenas noches, doctora, gracias. Chao, Wendy, chao, Rosario. Marito, no has participado hoy día. Hernán tampoco. Chao, chicos. Hasta mañana, Lic.